sábado, fin de semana y por supuesto con todo el reporte meteorológico que nos espera a lo largo de la República Mexicana. Le platico, la nubosidad en las últimas horas se ha concentrado hacia puntos del norte, noreste, y esto está asociado por el paso de este frente frío, además de una vaguada en altura, y con ello se ha generado precipitaciones en estos sectores, y este frente frío irá avanzando hacia el oriente, hacia lo largo del occidente, además del sur, con chubascos, tormentas eléctricas en las próximas horas. Monterrey, esta mañana arrancamos con esos 19 y frescos grados, nublado, la lluvia ocasional en un 50%, hay que conducir con mucha precaución, tomar su distancia. Durante esta tarde ya no es relevante estas precipitaciones, solamente en un 20%, se mantiene mayormente nublado, la máxima alcanzando los 23 grados. Agradable esta noche, 19 grados nuevamente, tiende a refrescar, nublado y 20 probabilidad de lluvia solamente. ¿Qué nos esperan los próximos 5 días? Este domingo concluimos este fin de semana con esa máxima de 20 grados y todavía continúa estas precipitaciones, sobre todo mayormente en la mañana en un 50%. El lunes mínima de 17, máxima de 23, todavía en un 40%, va disminuyendo ese potencial de lluvias, y para este próximo martes van incrementando las temperaturas, mínima de 18, máxima de 27, y a partir del próximo miércoles alcanzando los 28 grados, ya solamente en un 20%. Estas precipitaciones alcanzando casi los 30 grados para el jueves, mínima de 22, máxima de 31, ya les estaremos actualizando aquí en los espacios de Telediario. En el norte del estado predomina el cielo mayormente nublado, también fresco, mínimas de 18 a 19 grados y máximas entre los 24 a los 26 grados. Sabinas Hidalgo, este sábado mínima de 18, máxima de 24, también agradable para esta jornada, mayormente nublado, fresco el domingo, lunes, martes, van en incremento estas temperaturas y con ese potencial vigente en un 40%. En el resto del estado, el cielo mayormente nublado, también fresco, no se descarta la lluvia ocasional hacia Santiago, Montemorelos, también Galeana, Doctor Arroyo, la máxima alcanzando entre los 17 a los 26 grados. Linares, mínima de 18, máxima de 23, la lluvia ligera, sobre todo para esta mañana, mayormente nublado, también acompañado de viento, este potencial en un 40%, y esto continúa para este próximo domingo, lunes, martes, van en incremento estas temperaturas de 25 a 28 grados. Vámonos para la fase lunar. Actualmente estamos en una luna menguante y la próxima es una luna nueva y entra este próximo sábado 14 de octubre a las 19:53. Es el reporte del tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Telediario.